Buenos días desde la ciudad de Valencia, día 24 de noviembre del 2021, día lluvioso, día típico otoñal, y voy a empezar mi disertación número 11. Sé que hay un grupo, un grupito, que yo diría que es un grupo selecto de oyentes y videntes que me siguen, lo cual para mí es un motivo de satisfacción, de orgullo, y espero que esta vez el tema que voy a exponer pueda suscitar, iba a decir agradar, pero más que agradar yo diría que suscitar reflexión, pensamiento. Hace unas semanas, en el televisor aparecía una imagen, unas imágenes, era una entrevista. En esa entrevista se encontraban dos personajes, un escritor y a su lado un expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Y en la conversación salió a relucir la Constitución americana y se hizo hincapié en la introducción, en lo que llamaríamos la primera frase de la Constitución norteamericana. O sea, que todos los humanos son creados igual. Todos los humanos son creados igual. Es decir, que ninguna persona es inferior o superior a ninguna otra. Y Obama dijo, estos son mis Estados Unidos, que todos los humanos son creados iguales. Pero a continuación soltó una frase que para mí sonó como una bomba, como un estallido de dinamita. A continuación, Barack Obama comenta, sospecho que posiblemente el que escribió esta frase inicial de la Constitución americana, sospecho que quien escribió esta frase tenía esclavos. Imaginaros, ¿eh? Imaginaros, la frase desde luego no puede pasar desapercibida, es una frase explosiva. El que escribió que todos los humanos son creados iguales, posiblemente, teniendo en cuenta la época y el contexto del momento de Estados Unidos, posiblemente ese hombre, ese escritor, ese pensador, ese jurista, posiblemente no sería nada de particular que tuviera esclavos. He tenido el gusto, ahí sí, he tenido el gusto de leer sus memorias, las memorias del expresidente Barack Obama. Bueno, el primer tomo, creo que vendrá otro a continuación. Una tierra prometida. A mí, cuando leo todo lo que me llama la atención, yo lo enmarco con lápiz. Y hay aquí también unas frases, o una frase, que a mí me ha impactado. Lo que viene a decir, y lo leo textualmente, es textualmente escrito por Barack Obama en sus memorias. Lo que no aceptaba era la versión de su historia, la historia de los Estados Unidos, que se enseñaba en las escuelas, en la que prácticamente se omitía la esclavitud y la masacre de los nativos estadounidenses. De eso no se habla.
apenas se nombra. O sea que en la historia de los Estados Unidos, que se enseña en las escuelas, apenas se hace mención de dos hechos, que en realidad son como dos manchas en una historia. La historia de la esclavitud en Norteamérica y el genocidio de los pieles rojas, de los primeros habitantes, que él dice los primeros estadounidenses. En realidad no son los primeros estadounidenses, porque Estados Unidos no existía. El territorio estaba habitado. Dice, vale, todo eso yo lo sé. Y dice, pero yo no dejo de sentirme orgulloso por ser norteamericano, por ser estadounidense. Es decir, hay eso, eso es lo que hay, pero esto no me impide estar orgulloso de mi patria, Estados Unidos. Barack Obama está hablando de patriotismo, pero un patriotismo, digamos, con una nota a pie de página. Es un patriotismo que yo llamaría crítico. Un patriotismo crítico que no es un patriotismo nacionalista. El patriotismo nacionalista lo dio a entender, lo descubrió, lo reveló, lo publicó el siguiente presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Una frase breve, corta, tajante. Lo digo en inglés, First America. First America. Primero, América. Primero, por delante de todo, América. Primero, nosotros. Es lo que viene a decir. Y es lo que ha dado, lo que dio a entender a lo largo de toda su tiempo de presidente. Nosotros antes que nadie. ¿Y quiénes son esos, digamos, americanos que él proclama como primeros y antes que nadie? Mi comentario es, y el comentario de la prensa a nivel internacional, incluso en Estados Unidos, el comentario es que si Donald Trump ganó las elecciones fue precisamente porque consiguió embaucar a la población más anclada en sus raíces nacionalistas narcisistas. La América profunda. Lo sedujo. Les dijo que eran la creme, la esencia. Y al mismo tiempo les montó un enemigo. Esto es muy importante. Lo comentaremos a continuación. Frente a una proclamación de nacionalismo narcisista, nosotros, antes que nadie, tenemos un enemigo. Ese enemigo es fundamental para todo nacionalismo. Lo diremos ahora a continuación. Sé que al mismo tiempo les montó un enemigo, diciéndoles lo que ya sospechaban, lo que ya estos estadounidenses que se sentían aludidos por su presidente, lo que ya sabían. O sea, que los mexicanos le robaban el trabajo. Que los chinos saqueaban sus ideas industriales. Y que los europeos se aprovechaban de ellos para que les saliera gratis su defensa. Esto. Entonces yo contrapongo
el mensaje de Barack Obama y el mensaje de Donald Trump. Son dos mensajes contrapuestos, chocan. A continuación, yo introduciría otro mensaje, y es este mensaje es el de una escritora, pensadora, filósofa, por cierto, premio Príncipe de Asturias, se llama Marta Nussbaum. Marta Nussbaum. Y presento, digamos, aquí en estos momentos, uno de sus libros que a mí más me han impactado, Los límites del patriotismo. Ya en otra ocasión, en otra disertación, ya lo nombré. Los límites del patriotismo, en donde se habla de el patriotismo confrontado con el cosmopolitismo. ¿Patriota o cosmopolita? ¿En qué quedamos? La autora, Nussbaum, Marta Nussbaum, parte de una frase atribuida a un filósofo griego, creo que del primer siglo, o en torno a los primeros siglos digamos, de nuestro tiempo, a un tal Diógenes Laercio. Este Diógenes Laercio, por cierto, era lo que se llama un meteco, o sea, vivía en Atenas, pero no era ateniense. Era un extranjero afincado en el Estado-nación griego, centrado en Atenas. Y entonces a este hombre, cuando le preguntan de dónde venía, respondió: yo soy ciudadano del mundo. Y Marta Nussbaum aprovecha esta frase para después, lógicamente, desarrollarla a través del cosmopolitismo. Marta Nussbaum lo que da a entender es que a menudo, lo que dice ella, a menudo los estadounidenses se han sentido identificados con los que veneran a su país como un dios. El sueño bíblico de José, José, el Antiguo Testamento, aquel José, hijo de Jacob, vendido por sus hermanos, y que era el preferido de su padre, y que suscitó la envidia, los celos de sus hermanos. Este José, con la vanidad de sentirse el hijo predilecto, soñaba, y en sus sueños soñaba que él era el mejor de todos. Soñé que yo estaba en el centro y vosotros me adorabais. Marta Nussbaum también utiliza esta imagen para señalar que el mundo, para muchos estadounidenses, para muchos norteamericanos, el mundo gira en torno a Norteamérica. A continuación, en el mismo libro Cosmopolitismo, ella cita una novela del famoso poeta, famoso escritor indio, Rabindranath Tagore. Y ahí hay una frase que más o menos dice: estoy dispuesto, dijo Nikhil, un personaje de la novela, estoy dispuesto a servir a mi país, pero mi veneración la reservo para un derecho que es mucho mayor que él. Atención a esta frase. Venerar a mi país como si fuera un dios es lanzar sobre él una maldición. Entonces aquí tenemos Barack Obama, tenemos a Donald Trump y tenemos a Marta Nussbaum.
son tres posiciones, tres posturas. Yo diría que la postura de Barack Obama es la que más se aproxima a la posición de Martha Nussbaum. El patriotismo crítico frente al patriotismo nacionalista, fundamentalista. Bueno, ¿qué es lo que pretendo con estos ejemplos? Lo que intento exponer, expresado en terminología, es nosotros y ellos. Y entre nosotros y ellos hay una frontera. Nosotros y ellos, seres diferentes, no somos iguales, somos diferentes. Es decir, la diferencia entre nosotros y ellos. Al decir nosotros, estamos generalmente expresando nosotros los mejores frente a vosotros más abajo, inferiores. Nosotros por encima, nosotros los elegidos. Lo veremos ahora en la mitología que voy a exponer. Bien, vuelvo a mi tema raíz. Mi tema raíz es el de la condición humana. La condición humana como realidad compleja, polimorfa. Lo he dicho en otras ocasiones. Somos seres bioculturales, deseantes, sexuados, contextuados. Y en este paradigma yo encierro, condenso la condición humana. La condición humana es esa. Y entonces cuando yo he hablado de sexo, de género, de política, de educación, de drogas, siempre he ido a la raíz. La explicación última, ¿cuál es la raíz última de todos estos problemas que hoy día emergen y son el pan nuestro de cada día en la prensa y en la calle? ¿Cuál es la raíz? La raíz es que, señores, somos seres bioculturales, que no podemos desprendernos de la biología. No podemos desprendernos de la biología, pero al mismo tiempo somos seres culturales que aprendemos, que integramos cultura, conocimientos, aprendizaje, experiencias, ideas, y que todo esto funciona en un proceso. Todo sucede como un relato diariamente contado por la televisión, la radio, la prensa, la calle, el día a día. Y todo esto implica una complejidad, y esa complejidad implica evolución y biología, es decir, ciencia más cultura. Y entonces yo me centro en un tema de una actualidad palpitante. La prensa de cada día, desde hace semanas, por no decir meses, yo diría que incluso años, está hablando de los emigrantes. Los emigrantes. Que yo sintetizo en un eslogan, en una frase breve. Decir emigrantes significa al asalto de la frontera. Al asalto de la frontera. Porque entre ellos, entre nosotros y ellos, en medio hay una frontera. Y para atravesar esa frontera hay dos maneras de hacerlo. Al asalto, a las bravas, con violencia, jugándose la vida, o bien con papeles, o bien con papeles. El DNI, el Documento Nacional de Identidad, o el pasaporte.
Esto forma parte del drama en estos momentos de miles, por no decir de millones de personas. La frontera. ¿Qué significa la frontera? La frontera significa, naturalmente, territorialidad política, imprescindible para configurar un Estado. La frontera es una demarcación, marca unos límites, un territorio, y en ese territorio se implanta un Estado. Pero al mismo tiempo, esa frontera da a entender una exclusión, los de dentro y los de fuera. Los de dentro, ahí dentro hay una unidad. La frontera también da a entender que dentro de sus límites hay una unidad, hay una nación, hay unos habitantes que participan de una misma, de un mismo sistema de vida, leyes, normas, una constitución. Pero la frontera nunca deja de ser un paisaje de enfrentamiento, de pulso, es decir, el asalto a la frontera es un tema histórico. Yo diría que secular. Desde aquellos tiempos, bueno, aquellos tiempos primitivos no había fronteras. Los primeros africanos que se desplazaron y entraron en Europa por el Cáucaso y se distribuyeron a derecha y a izquierda, ellos no tenían fronteras. Todo estaba para ellos disponible. Esto hoy día ya no es así. Los mexicanos quieren entrar en Estados Unidos a toda costa. Bielorrusia y Polonia en estos momentos están enfrentados. Marruecos se enfrenta con España. Todo el litoral mediterráneo, con Grecia, Italia y España, se transforman en una frontera, tema de enfrentamiento, al asalto. Estremecedoras las imágenes. Estoy seguro que todos lo hemos visto. ¿Recordáis? Afganistán. Miles de afganistanos intentando asaltar un avión para huir de su país. Ese es el drama de hoy día. La gente se juega la vida. Centenares, por no decir miles, de personas que han naufragado en el Mediterráneo intentando huir de su país, intentando escaparse. No porque les persigan, algunos sí, pero es porque buscan supervivencia, porque en sus países, en sus respectivas patrias, no hay medio de supervivencia. Esta es una realidad. Y ante esa realidad, claro está, opiniones de todos los colores. Desde aquellos que acogen a aquellos que dicen, esta gente viene a robarnos. Esta gente viene a quitarnos los puestos de trabajo. Es decir, opiniones de todas las clases. Bien, ese es un aspecto. El otro aspecto que yo he nombrado hace un momento es el que para atravesar una frontera, o bien al asalto, lo que acabo de comentar, la violencia, como sea, jugándose la vida, o bien con un pasaporte, con un documento, el DNI. Para los que vivimos en un país como el nuestro,
poseemos un documento valiosísimo, un documento que respondería a dos preguntas: ¿quién soy y tú quién eres? Y ahí aparece la identidad, el nombre, apellidos, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, los padres, domicilio y lugar. El DNI es una consideración. El DNI crea individualidad. Ese soy yo, con ese nombre, con esos padres, con esa fecha de nacimiento. Eso me da una identidad. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Eso, yo saco mi carnet de identidad y digo, ese soy yo. Crea individualidad. Crea individualidad como sujeto. Sujeto intransferible, único, inédito. Ese soy yo, diferente de todos los demás, incluso dentro de mi país. Pero también soy español. Ese documento me dice que soy español. Y por lo tanto, participo de una colectividad, de una comunidad. En ese sentido, el documento, el DNI, y lo que encierra es transferible, y naturalmente marca una diferencia. La diferencia es frente al no español, frente al extranjero. El extranjero no es de los míos, es otro. La diferencia. Me interesa subrayar la palabra diferencia. Es decir, somos diferentes. Con lo cual, yo he puesto de relieve dos términos. Identidad, frontera, identidad, diferencia. Es un análisis que podría parecer banal, como diciendo, esto ya lo sabemos, pero cuidado, yo lo que quiero dar a entender es que no reflexionamos suficientemente en estos problemas o en esta terminología de base frente a lo que está aconteciendo en la calle, en el mundo de los países, de las naciones. Porque ahí es donde hay que aplicar nuestra reflexión. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué sucede esto? Es algo que yo siempre me he planteado. Cuando oigo un problema digo, ¿por qué sucede? Cuidado. Esto mismo yo ya lo planteé cuando hablé de política, cuando hablé de sexo y sexualidad, cuando hablé de educación, cuando hablé de la droga. Hay que ir a la base. No nos podemos quedar en la superficie, porque quedarse en la superficie quiere decir entrar en la ideología. Y aquí, yo por mi parte, no voy de ideologías. Yo voy de razón, de argumentación. Entonces, al preguntarme por qué, porque yo puedo desarrollar, puedo enunciar una explicación mítica, una explicación filosófica, una explicación antropológica, una explicación biológica, una explicación sociopolítica. Fijaros, para poder entender, para poder ir a la raíz de lo que hasta ahora he estado exponiendo, yo hago preguntas y la respuesta me la dan todas estas variables
estas diversas explicaciones, con lo cual, claro está, estoy hablando de complejidad. Estoy hablando de complejidad. La complejidad es otro de los conceptos favoritos en mi manera de pensar. Hay un origen mítico. Es decir, cuando hablamos de emigrantes y de toda la conflictividad que gira en torno a la frontera, a las diferencias, a la identidad. En primer lugar, yo expongo un origen mítico. A mí me gusta hablar de los mitos. ¿Por qué? Porque los mitos son historias, relatos fundacionales que describen la actuación ejemplar de unos personajes extraordinarios en su tiempo memorable y lejano y que hicieron posible la formación de territorios, de naciones. Hablar de mito es hablar del mundo, de un mundo imaginario. Y el mundo imaginario ha fundado los mitos y ha fundado la religión siempre, siempre, como un lugar privilegiado de creación de identidad cívica o ciudadana, especialmente en momentos de formación y consolidación de la ciudad durante el arcaísmo, durante tiempos remotos. Hablaremos una vez más de la mitología griega. La frontera de la polis, la ciudad griega, la ciudad, como si dijéramos el primer núcleo de Estado, Estado-nación, la frontera de la polis, está conectada ideológicamente con el núcleo político y religioso. ¿Y cuál es el núcleo político y religioso de la polis griega? La Acrópolis. No sé si habéis estado en Atenas. Yo recuerdo la inmensa emoción cuando subí a aquel promontorio y me encontré frente a la Acrópolis. ¿Cómo sería en aquel entonces? Porque si ahora impresiona, ¿cómo sería cuando estaba íntegra? La gente que la visitaba veían aquello e inmediatamente se convertían a los dioses, se tornaban en creyentes. Ahora bien, cuidado con esto, ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esa presencia de lo religioso en la frontera, en el territorio? Pues que la tutela de la frontera misma está en manos de los dioses. Violar, estamos en el mundo griego, violar una frontera implica atentar contra los dioses. En sus templos, en los templos de aquel entonces griegos, allí se guardaban las normativas fronterizas. La sacralización de los límites permitía la posibilidad de utilizar contra el enemigo las acusaciones de impureza y sacrilegio. Generalmente, dicha delimitación se llevaba a cabo con la construcción de santuarios, de estatuas de dioses, de altares, de tumbas, tumbas generalmente de héroes. Y los héroes, los héroes griegos, eran semidioses. Los extranjeros carecían de todo derecho en las ciudades griegas.
los extranjeros que vivían dentro de una ciudad griega tenían un nombre que hoy día está en los diccionarios, en las enciclopedias, los metecos. El meteco era un extranjero consentido dentro de la polis. Se le aceptaba en tanto en cuanto trabajaba. Era útil en el comercio, en el trabajo del campo, los metecos. Pero la condición de meteco era inferior a la del ciudadano. Era como una concesión. Con los bárbaros eran los que estaban más allá de la frontera. Los bárbaros. Con los bárbaros impera la guerra. Reina la enemistad. En la lucha con ellos todo está permitido. Se entrega al país a las llamas, se arrasan las ciudades, se asesinan a las mujeres y a los niños. Los hombres son reducidos a esclavitud. No hay vuelta de hoja. Son bárbaros. Decir bárbaro tiene un significado que todavía hoy día tiene una actualización. Decir bárbaros quiere decir son humanos pero menos humanos. En la palabra bárbaro hay una deshumanización. Ojo, ¿eh? Porque este es, digamos, es la explicación, es el pretexto, por ejemplo, porque Hitler provocó el holocausto. Consideró que los judíos eran bárbaros, o sea, eran de una raza inferior. Eran menos humanos que ellos, que los alemanes nazis. Cuidado, estos conceptos que estoy ahora explicando se prolongan a lo largo de la historia. Bien, y aquí tenemos la mitología bíblica. La Biblia, antes que nada, la Biblia no es un libro de historia. La Biblia es una narración legendaria. Es puro mito. Cuidado, cuando decimos mito no estamos diciendo ni verdad ni mentira. Algo legendario que se pierde en el tiempo. Pudo tener algo de verdad. Pensemos, por ejemplo, en la historia de Troya. Troya. Parece que Troya existió. Y existió, digamos, en diversas épocas. Lo digo, hago este gesto, porque en excavaciones que se han hecho se ha visto que hay varias ciudades superpuestas con el nombre de Troya, la famosa guerra de Troya, ¿no? Un mito, una leyenda. La Biblia no es un libro de historia, en el sentido científico serio. Es una narración legendaria. Son hechos que no están avalados por evidencia alguna. Aceptarlos o no aceptarlos, creer en ellos o no creer en ellos, eso es un acto de fe. Pero ojo, no olvidemos que el mito fue el origen de la historia y ha estado íntimamente unido a la historia hasta hoy mismo. O sea, hay que tener en cuenta los mitos. Porque los mitos han fundado sociedades, han fundado naciones, los mitos han fundado la religión, y estos son hechos básicos en la historia de la humanidad. Antiguo Testamento, ya sabéis que la Biblia se divide en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, hay una serie de libros. Yo ahora me atengo a dos libros del Antiguo Testamento, de la Biblia, el Génesis y el Éxodo. Ya sabéis que
estamos en la mitología, y en la mitología los humanos se relacionan con Dios y Dios con los humanos. O sea, hay una conversación, hay una relación, digamos, entre seres, ¿no? Iba a decir entre personas, bueno, Dios es Dios, los seres humanos somos seres humanos, limitados, ¿no? Lógicamente. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, en estos libros del Génesis y Éxodo, Dios, que Dios recibe el nombre de Yahvé, Yahvé hace una elección. Hace una elección. Y al hacer una elección, Dios, Yahvé, crea diferencias entre los humanos. Los relatos de la Biblia son historias sangrientas y todas se relacionan con la lucha por la diferencia. Empezamos por Caín y Abel. Dios hace una diferencia. Dios acepta los sacrificios de Abel y no acepta los sacrificios de Caín. ¿Por qué? Esto no tiene explicación. Y Caín se irrita, tiene un ictus, un ataque de celos brutal, y asesina a su hermano. Dios ha establecido una diferencia, y esa diferencia ha sido desastrosa, catastrófica. Un asesinato, el primer asesinato de la historia a nivel mítico. Dios, Yahvé, envía plagas a los egipcios. Acordémonos de la historia del Antiguo Testamento, que los hebreos estuvieron, digamos, estuvieron fuera de su país, de lo que tendría que ser su país, su tierra natal, ¿no? que en realidad todavía no era tierra natal, pero vivieron años en Egipto. ¿Y qué pasa? Que Dios envía plagas a los egipcios y deja inmune a los hebreos para que se conozca textualmente que el Señor hace una diferencia entre los egipcios y los israelitas. Los israelitas son los buenos, los egipcios son los malos. Dios establece una alianza con Moisés y su posteridad. La posteridad, Abraham, Isaac y Jacob. Y dice el texto bíblico, Moisés subió hacia Dios. Yahvé le llamó desde el monte y dijo, pues si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino y una nación santa de sacerdotes y una nación santa. Ojo a esto. Ojo a esto. Dios escoge a su pueblo. Vosotros sois mi pueblo, el mío. Por lo tanto, ellos pueden decir, nosotros somos elegidos por Dios. Y después del Éxodo, cuando atraviesan el desierto, salen de Egipto, todo ese periplo por el desierto, comienza la conquista de la tierra prometida con la exhortación de Dios. Fijaros lo que dice Dios, Yahvé, enviaré mi espanto por delante de mí y sembraré confusión entre todos los pueblos a los que tú llegues y te pondré de espaldas a todos tus enemigos. Nada más y nada menos. La Biblia cuenta la conquista de la tierra de Caná como una masacre. Contra los enemigos todo está permitido. Todo está permitido. Lógicamente aquí nace una mentalidad. Nace una mentalidad.
la mentalidad es esta: somos los elegidos. Y esta expresión, somos los elegidos, tiene una derivación que se llama nacionalismo. Nacionalismo, naturalmente, fundamentalista. ¿Y qué sucede? Que se repite la historia de José. José y sus hermanos. José es el hijo predilecto de su padre Jacob. Y él no lo disimula, que es el preferido. Lo he mencionado hace un momento. Soñé que yo estaba en el centro y vosotros me adorabais. ¿Pero qué se habrá querido este crío? Sus hermanos no lo soportan. ¿Y qué hacen los hermanos? Lo secuestran y lo dejan abandonado en un pozo, en medio del desierto. Acto seguido, pasa por allá una caravana, se supone de egipcios, con sus camellos. Y entonces, ¿qué hacen los hermanos? Lo sacan del pozo y lo venden como esclavo a esa caravana. La historia, el Antiguo Testamento, el Éxodo, Génesis y Éxodo, continúa esta saga, es como una saga familiar. ¿Y cuál es la saga familiar? Que el pueblo judío se encuentra a la greña con todo el mundo. Es decir, los hermanos contra su hermano. Eso después se traduce en la historia a nivel universal. ¿Qué pasa con los judíos? ¿Qué pasa con el pueblo hebreo a lo largo de la historia? ¿Qué pasa? Creo que todos hemos oído hablar de la persecución antisemita a lo largo de toda la historia. En el ritual católico pascual se habla del perverso, se hablaba, porque ya ha sido eliminado eso, pero durante años, años y siglos, en el ritual católico de la Pascua cristiana, se hablaba del perverso pueblo judío. ¿Qué hicieron los reyes católicos después de la conquista de Granada? Expulsión de árabes, expulsión de judíos. Los judíos fueron expulsados de España. El holocausto alemán. En tiempos ya del siglo XX, nuestro generalísimo Franco, el dictador que gobernó España durante 40 años, en sus discursos solía referirse a un contubernio, a una conspiración contra España, a una conspiración malévola, masónico-judaico. Es decir, los semitas, los judíos, atentando contra España. Y hoy día, todavía hoy día, es un tema de actualidad palpitante, no digo diario, pero semanal o mensualmente, o sea, es un tema de actualidad política, social, la relación entre Israel y Palestina. Claro, aquí se ha formado una mentalidad, un pensamiento único. Aquí entra el verdadero creyente. El verdadero creyente, según Eric Hoffer, en su magnífico libro El verdadero creyente, dice:
El verdadero creyente no tiene dudas ni vacilaciones. Estar en posesión de la verdad absoluta es tener una estructura de pensamiento para toda la eternidad. Le proporciona cierto sentido de omnipotencia. Pero ojo, la mentalidad nacionalista, la mentalidad de pueblo elegido, superior al resto de los humanos, esto no es exclusiva del pueblo hebreo. Surgen otros pueblos, otras nacionalidades, se crean otras fronteras con territorios que se atribuyen el sello de elegidos. De pueblo elegido a destino imperial evangelizador, a raza elegida, España, imperial. En España no se pone el sol, España, martillo de herejes, España, evangelizadora del mundo. O sea, la superioridad. First America, Donald Trump, primero América. Incluso, se habla de la primogénita de Dios. ¿Quién es la primogénita de Dios según esta profesora de sociología, antropología y ciencias de la Universidad de Boston? Inglaterra. Inglaterra sería la primogénita de Dios. ¿Por qué? Porque ha sido la primera nación oficial que se ha formulado, que se ha estructurado, parece ser, en el mundo occidental. Eso dicen, parece. Podría ser también mitológico. La raíz, ¿cuál es la raíz? La raíz es sencillamente que hubo un destino, el pueblo, aquel pueblo primitivo inglés o sajón, anglo, tuvo un destino providencial, fue designado, por así decir, por el dedo de Dios, se convirtió al cristianismo y eso le valió transformarse en la primogénita de Dios. Bueno, pero al mismo tiempo, señores, no hay pueblo elegido sin un enemigo. Parece ser que si no hay un enemigo, tampoco hay un pueblo elegido. El pueblo enemigo justifica el mito nacionalista. Somos una nación especial, superior, porque hemos derrotado a nuestros enemigos. Hemos derrotado a los que estaban más allá de la frontera. Y esto, claro, amigos, esto hace pensar en algo mucho más profundo. El fundamentalismo, según el escritor, pensador Amos Oz, en su libro Queridos fanáticos, dice que el fundamentalismo es mucho más antiguo que el Islam, más antiguo que el cristianismo y el judaísmo, más antiguo que todas las ideologías del mundo. Es un elemento intrínseco a la naturaleza humana. Es un gen malo. Con lo cual, claro está, estamos profundizando en la realidad nacionalista, en el hecho del pueblo elegido. ¿De verdad nos consideramos pueblo elegido, pueblo especial por estas leyendas, porque Dios así lo ha designado? Abreviando y yendo directamente al fondo del tema, yo vuelvo otra vez a mi punto de partida, que somos seres bioculturales, y como seres bioculturales
somos seres deseantes. Y vuelvo aquí a nombrar el deseo. El deseo como un punto de partida biocultural. Es decir, lo que quiero expresar es que el deseo, a nivel ya individual, el deseo originalmente es la posesión total. Es el dominio total, es el poder total. Es la posición del niño, del neonato, en la fase de apego, cuando es abrazado por la madre, y el niño vive un todo con la madre. Él y la madre no son distintos, forman una simbiosis, es la prolongación de la simbiosis uterina, y cuando nace el niño prolonga esa simbiosis abrazado a la madre. Esa simbiosis naturalmente tendrá que romperse si el individuo quiere mantenerse en su ser, si quiere evolucionar, y tiene que evolucionar, y entonces tiene que separarse. Pero hay que ir a la raíz, y la raíz de la condición humana es la raíz del deseo. ¿Cómo evoluciona ese deseo? Y ahí sí que hay un enlace entre el nacionalismo fundamentalista, narcisista, con ese deseo original que todos llevamos dentro de nosotros. Sí, nos separamos de la madre, adquirimos una separación, una ruptura, pero seguimos buscando fuera de ese contexto maternal, buscamos fuera de ella, buscamos una reproducción, una repetición. Y a esa repetición, a esa búsqueda, la llamamos la patria. El deseo mitificado como conquista absoluta, como sueño infantil, buscamos recuperar aquel regazo, aquella simbiosis de totalidad, la raíz del fanatismo, el deseo primordial enquistado en un pensamiento único. Esto está en la raíz. En la raíz. Claro está que, relacionado, digamos con el ser deseante, ser biocultural, hay que tener en cuenta que previamente nuestro cerebro, el cerebro humano, es un cerebro que busca vínculo, que busca relación, que busca ensamblarse, introducirse, porque él solo no puede sobrevivir. Nuestros cerebros forman dicotomías entre ellos y nosotros. El neonato, naturalmente, ha creado un yo y un tú en los primeros instantes de separación entre él y la madre. Ha comprendido que él no puede mantenerse atado en una unidad con la figura materna. Se separa. Y en esa separación, naturalmente, sobrevienen una serie de identificaciones y, al mismo tiempo, de rupturas. La familia y después ya el resto. La escuela, el colegio, la calle, la sociedad. Al final, como conclusión, tenemos que hablar de solución. ¿Cuál es la solución? ¿Qué podemos hacer para dejar de ser nacionalistas a ultranza?
Y una vez más hablamos de educación. Hablamos de educación. Hay que educar al ser humano para que, sin dejar de ser él, como unidad, como identidad, recordémonos de Documento Nacional de Identidad, y hay una identidad intransferible, el yo personal. Ese yo personal, naturalmente, hay que alimentarlo. Alimentar quiere decir educarlo. Y entonces el tema es educar al individuo para que sea él mismo y al mismo tiempo para que se incorpore a la sociedad en que vive. Este es el gran reto educativo, yo y los otros. Yo a eso lo llamo, como objetivo, la individualidad solidaria. La individualidad solidaria, ¿en qué consiste? Consiste en proporcionar conocimiento y saber. En estos días ha aparecido la noticia del fallecimiento de, yo diría, de un sabio, de un filósofo, de un pensador, un escritor, un hombre de pensamiento libre, pero solidario, un hombre inconformista, insumiso a ciertas normas, pero al mismo tiempo solidario con la humanidad. Antonio Escotado. Antonio Escotado ha fallecido últimamente a sus 80 años, víctima de un cáncer. Y para mí es un modelo de cómo puede funcionar, cómo debe funcionar un ser humano que, manteniendo su identidad, al mismo tiempo ha colaborado con la sociedad, ha sido una persona útil. Este es el objetivo para una educación. Lo he dicho otras veces: separación, emancipación, metabolizar el deseo. Aristóteles ya dijo que el interés por adquirir capacidades cognitivas forma parte de los niños desde que comienzan a vivir. En alguno de mis vídeos anteriores yo hacía alusión a esa edad en que los niños, cuando ya dominan el lenguaje básico, empiezan a hacer preguntas. Espontáneamente. ¿Por qué? ¿Para qué? El niño pregunta desde muy pronto. 3 años y medio, 4 años. Pregunta. Quiere saber. La curiosidad, el interés cognitivo y el asombro son independientes de la mera protección de sí mismo. Son esenciales para explicar la iniciativa y la creatividad. Es decir, la curiosidad, el interés cognitivo y el asombro son independientes de la mera protección de sí mismo. Es decir, te dan libertad. Cuanto más conozcas, cuanto más sepas, cuanto más experiencia adquieras, más libre serás, pero sin dejar de ser tú mismo. Y esa es la misión en la educación. El ser humano nace con un cerebro todavía inconcluso, no terminado. Sobran neuronas, falta la mielina, la conexión. Esto requiere estímulos. Y esto en la educación es fundamental. En fin, yo termino con una noticia doble, para mí muy satisfactoria. El gobierno español dedica
650 millones de euros para las escuelas infantiles. Yo me doy un golpe en la frente y digo, Dios mío, más vale tarde que nunca. Durante décadas en mi trabajo profesional he reivindicado las escuelas infantiles. Se ha colocado la universidad en primer lugar y se ha dejado la escuela infantil como parvulario. Enorme error. Hay que invertir la situación. Ahora parece ser que caen en la cuenta nuestros dirigentes y dedican 650 millones para escuelas infantiles y naturalmente miles de puestos de trabajo. En estos momentos, mi interrogante, mi pregunta es, ¿cómo es la formación? ¿Cómo ha de ser la formación de esos maestros, maestras en las escuelas infantiles? Sigo diciendo que la profesión de maestro o de maestra infantil tendría que ser la profesión mejor pagada, más que la de un ingeniero, más que la de un arquitecto, más que la de un presidente de nación, porque la responsabilidad que tienen los maestros y maestras en la educación infantil, de lo que hagan, de cómo actúan con sus niños, de ahí depende el futuro de un país. Asociada a esta noticia, llega también la noticia de Estados Unidos. El actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, programa 18.000 millones de dólares para la educación infantil pública. Esto para mí es un acontecimiento no solamente ya cara a los Estados Unidos, esto es un acontecimiento universal. Es un ejemplo, es como un golpe de atención a todos los países, a todos los continentes. Formemos a los niños desde que nacen, pongamos toda la máxima atención en los niños y la evolución de nuestros países será mucho mejor. Saldremos del atasco de los nacionalismos fundamentalistas. Nos transformaremos en cosmopolitas sin dejar de ser patriotas. Ojo a esto. Yo he hablado hace un momento del libro y del mensaje de la escritora filósofa norteamericana Martha Nussbaum. Ella contrapone al patriotismo el cosmopolitismo. Y entonces se crea una dualidad, patriotas o cosmopolitas, nacionalistas o abiertos a todo el mundo. Aquí tenemos que evitar también el dualismo. No se trata de dualismos. Yo puedo ser un buen patriota, como lo da a entender Barack Obama, cuando dice, yo entiendo los errores, los fallos históricos que ha habido en nuestro país. Pero yo me considero, y estoy orgulloso de ser miembro de este país donde nací y en que actualmente vivo. Que esto lo podamos decir todos. Yo primero, yo estoy orgulloso de ser como soy, de donde he nacido, en mi pueblo, en mi región, en la nación, en la península ibérica. Península ibérica. Fueron los griegos los que hablaron de Iberia y fueron los romanos los que hablaron de Hispania, cuando todavía no existía la nación española. Hispania por aquí, Iberia por allá. Es una llamada al cosmopolitismo, a abrirnos. Así dicho como nota a pie de página, ojalá un día España y Portugal se unan en un bloque, actualmente ya unidas a través de la Comunidad Europea.
un gran éxito de la política mundial, la Comunidad Europea. Es ya un atisbo de cosmopolitismo. Nadie renuncia a su propio país, pero al mismo tiempo nos sentimos europeos. Bien, y termino. Este es el mensaje que, traducido en detalles, en el día a día, esto es el mensaje que nosotros hemos de vivir dentro de nosotros y hemos de intentar transmitir a los demás. Muchas gracias y hasta otra ocasión.